Hablamos hace unos minutos nada más, llega el fin de EDUY21, esta organización que proponía debatir de forma abierta, con varias miradas de distintos sectores, no solo de sociedad, sino también de ideologías, sobre lo que ocurría con la educación en nuestro país y lo que sigue ocurriendo. Esta organización que tenía, tuvo miembros fundacionales de diferentes sectores de nuestra sociedad, como decíamos, de diferentes partidos, de diferentes trayectorias, y que hizo en su momento un diagnóstico muy extenso de la situación educativa de nuestro país y que se alineaba bajo la consigna de generar un acuerdo educativo para poder llegar a hacer una transformación profunda de las raíces de la educación que mejorara la calidad de la educación y con eso mejorar la calidad de toda la vida de los uruguayos y las uruguayas y del futuro democrático de nuestro país. Esto, bueno, en realidad no es un final que sorprenda, se venía anunciando hace un tiempo, sus representantes habían dicho que iban a buscar una forma de hacer una disolución elegante, no sabemos si se logró o no la parte de la disolución elegante, lo que sí sabemos es que efectivamente anunciaron su fin y allí dan distintas razones por las cuales esto sucede, principalmente lo que señalan es que hubo un cambio de momento, digamos, un cambio en el momento de la discusión sobre la política educativa y que esto los lleva a cerrar este ciclo. Hoy estuvimos hablando con quien presidía esta organización, Juan Pedro Mir, y nos estuvo comentando justamente por qué tomaron esta decisión. Creemos que hemos cumplido un ciclo, nacimos como un espacio ciudadano para plantear los temas referidos a los desafíos educativos que veíamos como más importantes y que vemos como más importantes, un espacio plural de todos los partidos, de distintas corrientes ideológicas, de distintas visiones religiosas, de distintas partes del territorio nacional. Entonces, creemos que hicimos un aporte como un espacio que se vio plasmado en el libro abierto y en este contexto, bueno, identificamos que no tiene mucho sentido el continuar como un espacio donde hoy hay un proceso de transformación educativa en curso, donde hay actores políticos funcionando y bueno, y capaz que eso era de poner un punto y dejar a otros actores. Nosotros dialogamos con el gobierno permanentemente, ¿no? Dialogamos con el presidente de la República en un par de oportunidades, por supuesto con el presidente del CODICEN, con el ministro. Lo que veíamos es bueno que, bueno, por ejemplo, ante la construcción de la transformación educativa, la necesidad de escuchar más a los docentes, más a los espacios docentes, y reitero, el gran problema del presupuesto, ¿no? ¿Qué ha hecho en estos años EDUY21? ¿Qué sabemos de su historia, Julieta? Bueno, a veces ha sido, si bien tuvieron una relevancia mediática muy importante en términos de discusión sobre política educativa en los últimos años, era y es en sí un poco difícil poder entender en qué se basaba, es decir, cuál era la sustancia de EDUY21. Y en realidad lo que ellos hacían al principio, cuando se inauguró, fue comenzar a discutir estos temas y luego generar, por ejemplo, seminarios o cuestiones asociadas a la discusión pública, a la discusión pública en términos mediáticos también de lo que iba sucediendo. Se discutió bastante sobre las formas de evaluación de la educación en nuestro país, las pruebas PISA, los criterios internacionales. Se basaba mucho justamente en las recomendaciones internacionales de estándares de educación, en los ejemplos de transformaciones educativas de otros países. Era lo que se conoce como un think tank sobre educación, que ha habido muchos ejemplos de esto en la región y esta, bueno, fue la experiencia uruguaya que no duró más de 5 años o no trascendió más allá de esto. Vamos a ver ahora una línea del tiempo que va a mostrar un poco, bueno, qué fue lo que sucedió en este tiempo. En 2016 es la fundación pública con figuras importantes, como decíamos, figuras de distintos partidos políticos, del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, y pensadores de la academia, pensadores con trayectos más individuales, asociados además a la educación pública y privada, principalmente a la educación privada, y también con la financiación de empresas privadas, de cámaras empresariales y el apoyo de medios de comunicación. Se da esta fundación y comienzan a trabajar en lo que
vamos a ver que es el siguiente como hito, o el principal hito en realidad de EDUI 21, que es este libro abierto. Este libro abierto hace consideraciones, hace diagnósticos sobre la educación. Se trabajó en diferentes grupos de trabajo durante bastante tiempo que empezaron a elaborar la propuesta de este libro abierto y finalmente hace y publica en 2018 este libro con recomendaciones para la transformación educativa de nuestro país. Luego sucede en el siguiente punto, en 2020, que cambia el gobierno, como ya sabemos, y eso genera algunos impactos y algunas movidas, digamos, dentro de EDUI 21. ¿Por qué? Bueno, porque algunas figuras que integraban o que integraron EDUI 21 en su fundación pasaron a ser parte de las filas del gobierno y porque además el cambio de gobierno era justamente, bueno, la posibilidad de poder instrumentar algunas de las medidas que se habían planteado en el libro abierto. Más adelante, un año después, tan solo se empiezan a ver los primeros signos o las primeras señales de disolución de EDUI 21. Ya públicamente se anuncia que, se conoce públicamente que en realidad estaban analizando la posibilidad de disolverse y en 2022 finalmente se disuelve. Antes, entre 2021 y 2022, este año justamente, intentan hacer una serie de diálogos más puntualmente con algunas figuras de la política para intentar llegar a acuerdos, que era lo que más le importaba de alguna manera a EDUI 21, llegar a acuerdos amplios en términos de política educativa. Fracasó en ese intento y es por eso que ahora anuncia su fin. Vamos a escuchar en una segunda instancia hablar nuevamente a Juan Pedro Mir, pero esta vez explicando, bueno, cuáles son las diferencias entre las propuestas que hizo EDUI 21, qué cosas de este libro abierto se tomaron para la transformación educativa que está impulsando el gobierno en este momento y qué cosas están viendo o vieron desde EDUI 21 que faltan en esta transformación educativa. El Uruguay tiene una larga tradición en la construcción de políticas educativas públicas y nosotros pusimos algunas alertas, sobre todo en cuanto a los niveles de aprendizaje, la segregación territorial, la segregación educativa, la profesionalización docente. Planteamos algo que está reflejado en el contexto de la transformación educativa, que es la construcción de un marco curricular común de 3 años a 3er año de secundaria o noveno. Hay elementos que en el discurso se plantean comunes al planteo de la transformación, por ejemplo, la autonomía, mayor autonomía de los centros educativos. Un punto central es la formación por competencias, que creemos que es uno de los puntos centrales para la construcción educativa del siglo XXI. Vemos sí que en este contexto hoy, y lo señalamos desde el principio, vemos con preocupación las asignaciones presupuestales, vemos que ese es un elemento que obstaculiza realmente las posibilidades de expansión de la transformación. Vivimos después una situación ante el sistema político con el cual después de las rondas que hicimos con los distintos actores, vimos como que no había margen para la construcción de acuerdos. Y eso es un poco lo que dijimos, bueno, si no hay margen para la construcción de acuerdos, en ese sentido el margen nuestro se ve acotado. Entonces, como espacio cerramos, damos un punto y habilitamos a la construcción y nos habilitamos a trabajar de otros espacios. ¿Y qué dicen voces vinculadas a la educación ajenas a EDUI 21? Bueno, estuvimos hablando hoy con Pablo Casciani, que es director por el Frente Amplio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que además referente dentro del Frente Amplio en temas de educación. Él nos mencionaba que estuvo presente y que desde el Frente Amplio recibieron a EDUI 21 este año, que ellos estaban abiertos a tener un diálogo para lograr generar acuerdos grandes. Y lo que mencionaba es esto que en realidad ha estado presente en esta discusión sobre la transformación educativa más allá de EDUI 21, pero que lo decía cuando estuvimos hablando con Juan Pedro Mir y también Casciani, que los cambios en la educación no solamente requieren de acuerdos amplios, sino que trascienden lo que sucede en un gobierno en particular. Y el problema que tuvo EDUI 21 es que no pudo hacer carne, no pudo vehiculizar mediante el sistema político estos cambios que intentaba implementar para lograr que trasciendan las fronteras de un gobierno o que trasciendan las fronteras incluso de un acuerdo en particular y generar un cambio, una transformación profunda con todos los actores involucrados. Sí.
educación. Creo que fue un esfuerzo que tuvo un diagnóstico que en algunos aspectos técnicos es muy bueno, es decir, el libro abierto reconoce muchos de los avances y plantea una serie de desafíos. Creo que después tuvo un problema en términos de legitimidad política, es decir, los actores de lo educativo no se sintieron convocados a ese diálogo y no estoy hablando solo de los docentes, estoy hablando de las familias, estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los actores de la academia en el país. Y bueno, y hoy, después de 2 años de gobierno, donde EDUI 21 había planteado que había que aumentar 1.5 puntos del producto para el presupuesto educativo y tenemos un recorte de 150 millones de dólares, es efectivamente un problema. No puedo atribuirle a los planteos de EDUI 21 un alineamiento dentro de la agenda política. Lo que sí es cierto es que los partidos de la coalición de derechas que hoy están en el gobierno, más las cámaras empresariales, sí lo utilizaron para una cuestión de política partidaria. Yo creo que eso no es saludable porque en definitiva termina generando estos escenarios donde estamos viendo un montón de cambios que son menos presupuesto, pero además transformación curricular apurada, que están generando un montón de problemas en términos de recorte, en términos de certezas para los docentes, que son certezas para los estudiantes, para la familia. Es decir, son procesos de cambio que no están siendo consistentes lo que plantean con los tiempos en los que se plantean.